Uno de los mayores atractivos en las ferias en México en los años 70 y 80 fue la presentación de la mujer lagarto. Sí, la hija de una mujer chiapaneca y un enorme lagarto que dio como resultado a este increíble ser. Claro, es más fácil creer en la existencia de los billetes de 3 pesos que la anterior historia, pero al menos así se anunciaba en la prensa y en los audios promocionales afuera de las ferias, y por increíble que pudiera parecer, habían enormes colas para entrar a ver a este fenómeno. Antes de hablar sobre el burdo truco y la manera en cómo preparaban a este personaje, cabe aclarar que debido a que el hombre siempre ha sido curioso por naturaleza y en parte también por lo económico del precio de entrada, el éxito monetario siempre fue una garantía en las presentaciones de Marbella, Esmeralda o Toñita, nombres como se le conocía a la mujer lagarto en las ferias. Hubo una ocasión, en 1984, que la mujer fenómeno llegó a las ferias de Acapulco e Iguala en el estado mexicano de Guerrero. Al mismo tiempo, y cuando el público empezó a especular cómo podría presentarse al mismo tiempo en ambos sitios, los organizadores dijeron en Acapulco que ahí estaría Marbella, la original, y en Iguala se presentaría su prima, mientras que en Iguala dijeron lo contrario, que la original estaría con ellos y en Acapulco la tía. Sí, hasta ese grado llegaba la ignorancia en aquel entonces. Y por increíble que parezca, hoy, en pleno 2022, el fenómeno de la mujer lagarto sigue dando de qué hablar. Si bien es cierto, la gente ya no entra a verla con la ingenuidad de creer que realmente va a haber una mutación mitad humano y mitad animal, lo que es un hecho es que por simple curiosidad aún hacen largas filas para ver el truco. Por cierto, ¿cómo es la mujer lagarto? Se dice que se presenta al mismo tiempo en México en al menos 12 ferias. Y no es que sea una franquicia. Simplemente, al no ser marca registrada, cualquier empresario o persona común puede montar ese espectáculo y presentarlo en cualquier ciudad o pueblo. En el mejor de los casos, se trata del cuerpo de un cocodrilo disecado sin cabeza, expuesto sobre una mesa con un orificio, en donde sale la cabeza de una mujer viva, con una peluca y que hace movimientos aletargados para simular que es real. Hasta los años 90 ponían a niñas, pero al parecer se creó una ley para que solo puedan trabajar en este tipo de demostraciones mayores de edad. En otros casos, el truco era más burdo, pues no eran mujeres, sino cabezas de utilería similares a las que se usan en las estéticas y una grabadora en donde se escuchaba la voz de una niña diciendo: "Hola, soy Marbella. Quedé así por no hacer mi tarea. Un brujo me lanzó un hechizo por portarme mal", siendo esta otra de las versiones de la historia de la mujer lagarto, prima lejana de la sirena de Fiji, la cual fue un éxito en los Estados Unidos el siglo pasado. Aderezando todo esto, algunos efectos de luz, la baja intensidad de la iluminación y las telas que ponen y efectos, y además el hecho de que solamente puedas estar unos cuantos segundos, hacen que alguno que otro ingenuo sí se crea este truco. Por cierto, se decía en los años 70 que la señora Benigna Olivas, oriunda de Villahermosa, Tabasco, fue la primera mujer lagarto del país, al menos con nombre y apellido, ya que se desempeñó en ese papel por al menos 15 años en diversas ferias de todo México. Ella tenía hijos a quienes les apodaban en la escuela los caimancitos, cosa que de acuerdo a las crónicas de la época no parecía incomodarlos, sino por el contrario, presumían orgullosamente el trabajo de su madre. Para finalizar, se publicó hace unos días en redes sociales que una persona de Yucatán ofrecía 3,000 pesos a quien grabara en la feria de Ixmatcuil, Yucatán, un video claro y nítido de al menos 10 segundos de duración a la mujer lagarto. Otro de los requisitos era no subirlo a redes sociales, sino entregarlo en exclusiva a cambio de la recompensa. ¿Y tú? ¿Te animas a grabar a la mujer lagarto?